Días de pandemia. Hola, soy Lorena Rivas. Hoy un invitado de lujo, José Ramón Ubieto, psicoanalista y profesor de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Te recomiendo mucho leer sus artículos y darte una vuelta por su blog. Combatir una epidemia no es muy complicado, no sé cómo lo ves tú, pero hay que usar mascarilla, respetar la distancia social y sin embargo una parte importante de la población no puede o no quiere cumplir con estas premisas tan básicas. Desde el psicoanálisis, José Ramón, ¿se puede explicar este comportamiento colectivo de algún modo? ¿O para entenderlo habría que analizar caso por caso de manera individual? Cada caso tiene su particularidad, cada persona reacciona frente a un acontecimiento traumático con su estilo y con su manera singular, ¿no? Dicho esto, lo que sí que observamos es que hay algunos rasgos compartidos, ¿no? Y dentro de los que tienen dificultades para salir del confinamiento, por ejemplo, podemos localizar a personas con diferentes situaciones, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo hay personas que ya habitualmente, antes de la pandemia, el mundo para ellos era hostil. Personas que eran acosadas en su trabajo, en la escuela, personas que tenían un sentimiento de la vida siempre marcado por lo persecutorio, por la hostilidad, por el enfrentamiento. Para muchas de estas personas, el confinamiento ha sido verdaderamente una solución, una manera de aliviarles de todo ese mundo hostil, ¿no? Ese entorno. Por tanto, estas personas tienen dificultades para salir porque han encontrado un confort en esa situación, ¿no? Después hay otras personas para las cuales la vida era muy acelerada. Eran muchas cosas que tenían que hacer, muchas cosas que tenían que conciliar, y de repente se han dado cuenta que el confinamiento les ha permitido rebajar esa presión. El otro no era hostil, pero sí era exigente. Era alguien que les exigía, les presionaba, ellos mismos aceptaban esto, y para ellos el confinamiento ha sido una solución, y por eso algunos quieren salir, pero quieren salir también a su manera, ¿no? A su tiempo. Y luego hay otras personas que hemos visto para las cuales la movilidad, la relación con el otro, la presencia, el contacto, es tan importante en su estilo de vida y en su modo de funcionamiento, que para ellos el confinamiento ha sido un desastre desde el primer momento, ¿no? Y por eso incluso han transgredido ya el confinamiento desde sus inicios, y en la salida ha sido mucho más evidente la dificultad que tenían para aceptar, digamos, las restricciones, ¿no? Por tanto, tenemos una variedad, ¿no? De estilos y de maneras que tienen que ver con el talante de cada uno y que luego se reflejan socialmente en formas diversas respecto a lo que es el confinamiento. Pero hay algo que a veces aparece en común, que es que no usan la mascarilla, que no se respeta la distancia social. En uno de tus artículos tú hablabas de la pulsión de muerte en alguna de estas personas. ¿Nos podrías explicar un poco más cómo es esto? Sí, hay personas que yo les decía que prefieren no saber. Personas que hemos visto en el momento de hacerse cargo cada uno de la pérdida que supone, porque la pandemia, aparte de una emergencia sanitaria, es también algo que nos ha confrontado a todos, ese real del virus, un real todavía sin dilucidar del todo, porque no sabemos cuáles son sus lógicas y sus reglas, pero lo que sí sabemos es que para todos ha implicado pérdidas, ¿no? Para algunos, pérdidas extremas, ¿no? Pérdidas de vidas. Para otros, pérdidas de negocio, pérdidas de trabajo, pérdidas económicas, y para todos, la pérdida del vínculo, pérdida de los contactos, ¿no? Entonces, frente a una pérdida, pues uno puede, digamos, hacerse cargo de la parte que le corresponde, del sacrificio inevitable que eso conlleva, pero también hay personas que prefieren no saber de esa pérdida, ¿no? Prefieren, digamos, tener una posición de una cierta negación, pensando que no es necesario hacerse cargo de esa pérdida. Algunos, lo hemos visto en líderes políticos, Bolsonaro, Trump serían dos ejemplos claros,
líderes que ya sabíamos antes que tenían esta posición de negación del límite, ¿no? De no asumir la parte de castración en términos psicoanalíticos, ¿no? Del límite. Bueno, ellos han seguido en esa posición, lo han dicho públicamente, han desafiado, pensando que se trataba de una cuestión de la normativa, cuando en realidad el problema no está en la normativa, el problema está en esos límites, no los impone la administración, los impone el propio virus, ¿no? Y muchas personas, que no son ellos, pero que en esto tienen punto de convergencia, directamente han preferido no saber. Han preferido no saber, pero eso tiene lógicamente su precio, porque el sacrificio que ellos piensan que no van a dar, que al final lo van a dar, pero ellos piensan de entrada que no, lo van a asumir otros, los sanitarios, las personas vulnerables, es decir, todos aquellos que cuando esto, si vuelva a complicarse, tendrán que asumir los costes de no cumplir con esas medidas. ¿Te parece por momentos que hay una sociedad un poco infantilizada? ¿Una sociedad a la que hay que explicarle todo como si fueran niños? ¿Una sociedad que no objeta a la autoridad, que en este caso serían los organismos oficiales, y que no investiga sus propias fuentes? Y por momentos también como una sociedad adolescente, ¿no? Que sí sabe lo que está pasando, pero que se revela, que se cree inmortal, más allá de las edades que tengan. Por supuesto que hay muchos adolescentes, pero hay gente de todas las edades. ¿Has observado este comportamiento en la gente? Las escenas que estamos viendo ahora, por ejemplo, en las playas con muchísima aglomeración, ¿o cómo lo ves? Sí, Jacques Lacan se refería a la dificultad de encontrar personas adultas, ¿no? Así a partir de las antimemorias, ¿no? Ahora no en el nombre del autor, ¿no? Es el hombre que fue ministro, André Malraux. Malraux, claro. Escribió las antimemorias, en las cuales hay alguna anécdota que Lacan extrae de ese libro para mostrar esto que tú señalas como la infantilización, es decir, la dificultad que encontramos para que alguien se haga adulto. Hacerse adulto quiere decir simplemente, en los términos en los que nosotros lo entendemos, hacerse cargo de las consecuencias de sus actos y, por tanto, hacerse cargo de su manera de gozar, ¿no? Cuando me refería yo, y tú lo recordabas, a la pulsión de muerte, quiere decir que la pulsión de muerte, Freud, es algo con lo que se topó en otra crisis importante, como fue la Primera Guerra Mundial, y ahí se dio cuenta de que no estaba claro que en nuestro software la felicidad estuviera ya incluida de manera automática. No buscamos nuestro bien de manera automática, más bien Freud se dio cuenta después de la catástrofe que supuso que las personas a veces buscamos, y lo hacemos con mucha pasión, nuestra propia destrucción, ¿no? Entonces, bueno, hay personas que no quieren hacerse cargo de esa pulsión de muerte que nos habita a todos, ¿no? Y no quieren hacerse cargo, quiere decir, como decíamos, prefieren no saber, prefieren mantenerse en esa posición infantilizada de que ya habrá otro que se hará cargo de eso, ¿no? Sea el padre, sea la sociedad, sea el gobierno, o sea quien sea, ¿no? Eso es un fenómeno muy característico de nuestra época, está muy presente, ¿no? Porque es una sociedad en la cual la pérdida, el dolor, la muerte, queremos no saber nada de eso, ¿no? Y se borra automáticamente, sea a través de los tóxicos, cualquier analgésico que lo tomamos rápidamente, sea a través de recetas de autoayuda, sea a través de psicoterapias sugestivas, en fin, hay muchas formas a las que hoy recurrimos para evitar cualquier signo de esa pérdida, ¿no? Entonces, cuando estamos ante una pérdida tan brutal como esta, pues evidentemente comprobamos eso, es lo que ya vemos en la vida cotidiana, ¿no? La dificultad para algunas personas de hacerse mayores, es decir, de asumir ellos mismos las consecuencias de su manera de estar en la vida y en el mundo. Me da la sensación de que en el verano, más que nada, esta pulsión de vida, este eros, lleva quizás como un caballito de Troya el tánatos, ¿no? Porque es un momento en donde la gente sale, se quiere encontrar, hay roce social, es el verano, está la vida afuera, pero al mismo tiempo esa vida lleva como una trampa en este momento.
¿Puede ser que por eso la gente también se líe un poco en esto de respeto la distancia, no la respeto, vivo, me arriesgo? Sí, Lacan inventó un término que le llamó goce, que es un término que reúne dos términos que Freud utilizaba, que era el líbido, que correspondería a esta energía de vivir, a esta pasión de vivir, y la pulsión de muerte, ¿no? Y Lacan dijo, bueno, entre uno y otro no hay tanta diferencia, no se trata de dos cosas opuestas, ¿no? Se trata de que el goce implica por sí mismo atravesar, a veces una barrera, que es que uno empieza a disfrutar, ¿no?, del verano, de los placeres del verano, de las playas, del contacto, etcétera, y es fácil pasar, digamos, de ese nivel de placer, de ese principio de placer, es fácil pasar a un nivel en el cual lo que podría ser un placer termina convirtiéndose en un elemento destructivo, ¿no? Es fácil pasar de los encuentros que necesitamos y que nos proporcionan satisfacción y que todos queremos y que no hay que sacrificar en nombre de ningún ideal ni de ninguna cuestión más allá, pero sí que es verdad que uno tiene, como decía antes, que asumir alguna de esas límites, ¿no? Alguna de esas restricciones temporales. Entonces, cuando uno no la asume, pues lo que podría ser un feliz encuentro puede terminar siendo un problema de salud importante, ¿no? Y un epidemiólogo de Harvard, que lo decía de una manera quizá demasiado explícita, ¿no? Pero dice, bueno, si tú besas a tu amiga, puedes matar a su madre, ¿no? Claro. Una forma, digamos, de decir que si uno no cuida, digamos, algunos límites con el otro, pues puede ser que eso tenga consecuencias en un tercero vulnerable, como puede ser una persona mayor, como puede ser alguien que tiene una patología previa, etcétera, ¿no? Es verdad también que el verano ha venido para indicarnos a todos que eran demasiados meses de confinamiento, que había algo muy desvitalizado, nuestros encuentros virtuales tienen también esa sensación de poco de muerte del deseo, ¿no? La gente se conecta ya, pero aquello no tiene vida, ¿no? Le falta un poco, digamos, eso que es el cuerpo a cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, hay que entender que es una situación difícil para todo el mundo. Hablabas de los mayores y de la gente con enfermedades, bueno, preexistentes, y también hay que mencionarlo, ha habido muchas muertes en España, y no sé si se ha hecho un duelo, no lo digo a nivel institucional, ¿no?, sino a nivel social. ¿Tú lo observas a esto, que la gente está consciente de lo que ha pasado, o más bien le ha pasado a otro y esa es una realidad que a mí no me roza? Porque a mí, por ejemplo, me aflige muchísimo lo que ha sucedido y me cuesta retomar las actividades con el mismo ánimo de siempre porque ha habido una tragedia, ¿no? Pero quizás no es lo común. Bueno, ha costado mucho. Yo me lo encontré enseguida porque por mi trabajo tuve que atender a muchas personas, a algunas personas mayores que se habían encontrado de repente, mujeres que se habían quedado viudas por la muerte de su marido debido a la COVID, con lo cual enseguida, digamos, me topé con ese asunto, ¿no? Escribí unos artículos sobre la cuestión del duelo y me di cuenta, y lo también saber algunos colegas periodistas, en general estábamos tratando el asunto de una manera muy, muy velada, a través de las cifras. Todos los días contábamos las cifras de los muertos, de los contagiados, pero en realidad no hablábamos de los muertos ni de la muerte, ¿no? No contábamos las historias que estaban ocurriendo, ¿no? Hasta que el New York Times un día hizo una portada maravillosa, que es una portada llena de nombres de personas que habían fallecido. Eso fue un punto de inflexión, yo creo, también para la prensa en España, porque algunos periódicos, entre ellos La Vanguardia, empezaron a hacer una serie de historias, ¿no?, de personas que habían fallecido y a explicar algo más de eso, ¿no? Creo que fue un fenómeno, digamos, general, incluso las dificultades en la contabilidad de los muertos, ¿no?, que las seguimos teniendo, reflejan también algo de la dificultad de poder hacernos cargo de algo que es verdad que es muy dramático, son casi 30.000 muertos, no sabemos exactamente el número final, pero alrededor de 30.000 seguro.
son muchas personas en muy poco tiempo. Entonces la sociedad se ha visto confrontada a algo y se ha visto también la dificultad de poder ir subjetivando todo eso. Y es verdad que en general ni la administración, que tardó mucho en hablar de esto, tardó mucho en señalar una fecha para el luto, pero los propios medios de comunicación tampoco se hicieron cargo. Entonces la muerte quedó como algo muy ceñida a la intimidad, sobre todo de las personas, lógicamente, de las familias y también de muchos sanitarios que la vivieron en el día a día y que se confrontaron a situaciones para ellos verdaderamente muy dramáticas, que incluyeron elecciones, dilemas éticos. Quedó ahí, ¿no? Ahora parece que la cosa ha empezado un poco a poder hablarse de eso, ¿no? Y hacerse un poco más presente eso. Bueno, hoy se termina el estado de alarma. ¿Comienza el estado de alarma individual para muchas personas? ¿Has notado un incremento de ansiedades? ¿Y cómo avizoras quizás los próximos meses en cuanto a la salud mental de la población? Bueno, como tú dices, hay dos estados de alarma, ¿no? Hay el estado de alarma administrativo, que se lo define la administración, y luego hay el estado de alarma subjetivo, que es que cada uno lo regula. Y uno no implica ni determina la eliminación del otro, ¿no? Que termine la alarma administrativa no quiere decir que las personas hayan dado por concluido su estado de alarma subjetivo. De hecho, hay muchas personas todavía hoy que no quieren ir a una visita médica o incluso no quieren ni salir demasiado más allá de lo que necesiten puntualmente, que no quieren planificar vacaciones, que no quieren tener encuentros más allá de los muy, muy, muy cercanos. Eso existe. Y ese estado de alarma existirá durante un tiempo porque una de las características del fenómeno que tenemos es que no tiene un deadline, ¿no? No es como un huracán, no es como un volcán, un terremoto, un atentado terrorista, es decir, no es un fenómeno en el que sepamos que hay un punto final, un punto de conclusión, y que una vez llegado a ese punto de conclusión uno ya puede retomar las cosas. Aquí no tenemos ni idea todavía. El deadline será el año 21, cuándo, incluso será el año 22. Bueno, hay muchas incógnitas y los propios científicos no pueden dar respuesta a eso. Entonces eso va a alargar y va a hacer que ese estado de alarma subjetivo para unas personas permanezca durante mucho tiempo hasta que no haya una solución mucho más clara que las soluciones que hay ahora, que son soluciones preventivas y provisionales, no son soluciones finales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, con eso conviviremos un tiempo. En los próximos meses la distancia social será un fenómeno muy claro, y a mí lo que me preocupa no es tanto esto, que esto se irá modulando. Lo que me preocupa es lo que quedará después, ¿no? Aquellas cosas que asumiremos como normales, que han sido excepcionales y que a partir de todo esto pueden acabar siendo normales. Me refiero, por ejemplo, a la sanidad, a la educación, a la atención social, es decir, a procedimientos que hemos aceptado por un tiempo, pero que podemos llegar a aceptar como habituales y que no implican la presencia. Esto es más preocupante, ¿no? La presencia puede acabar convirtiéndose en un verdadero lujo, en algo a lo que solo tengan acceso aquellos que pueden pagarlo, ¿no? La escuela con profesores, la sanidad con médicos y con personal en el cara a cara. Todo eso ya está ocurriendo en algunos lugares y hay que ver cómo nos manejaremos con eso en el futuro. ¿Y las relaciones interpersonales? Bueno, las relaciones interpersonales, escribí un artículo reciente, El duelo por los abrazos, para indicar que también hay que hacer un duelo por eso que hemos perdido, ¿no? Por la fluidez de los contactos. Y ese duelo hay que hacerlo, porque si no lo hacemos puede ocurrir que haya, o lo que tú señalabas antes, la irresponsabilidad de los que creen que pueden prescindir de ese duelo, con lo cual se enfrentarán entonces a otro duelo, puede ser peor, ¿no? O también una situación, si no hacemos ese duelo, nos quedamos atrapados en la distancia y podemos pasar de ahí, ¿no? Eso llevará, digamos, su tiempo hacerlo, pero bueno, lo
iremos haciendo, iremos también inventando fórmulas transitorias, como ya se están haciendo, ya nos encontramos al aire libre, ya calculamos un poco más los riesgos, pero no perdemos el encuentro. Yo creo que hay que encontrar una fórmula que, sin renunciar a la presencia, podamos reducir al menos algunos de los riesgos, ¿no? ¿Qué quedará de todo eso después? Bueno, yo creo que en las relaciones personales será más fácil manejarlos, ¿no? Me preocupa más lo que implica las relaciones institucionalizadas, ¿no? Que implica cuestiones económicas, de inversión, de políticas públicas, eso puede ser un poco más delicado. Te hago la última, José Ramón. Ante situaciones tan extremas suele aflorar lo que estaba latente, ya sean los problemas o aquello bueno que tenían las sociedades. En el caso de Argentina, por ejemplo, ha sido la pobreza. El virus se expandió entre las villas miseria y este es el problema con el que están luchando actualmente, por ejemplo. En España, ¿qué observas tú que ha sido lo bueno que ha sacado esta situación y también algún problema que se arrastrara de antes y que se puso en evidencia? Bueno, lo bueno han sido varias cosas, ¿no? Lo bueno ha sido, por un lado, tomar conciencia de la vulnerabilidad del ser humano y, sobre todo, tomar conciencia de que habitamos un cuerpo, que por muchas relaciones virtuales, por muy importante que sea cada vez más la realidad digital, seguimos viviendo en una realidad que implica el cuerpo, y ese cuerpo puede verse atacado, puede verse en peligro simplemente por un organismo como puede ser un virus, ¿no? Hemos aprendido también algo importante, que es la interdependencia, la necesidad de colaborar juntos para muchas cosas, tanto para la investigación, las vacunas, como en el día a día. Hemos aprendido también la importancia que tienen las políticas públicas, sobre todo en terrenos como la sanidad o la educación. Todo eso es algo, creo, positivo, que nos ha permitido y que esperamos que nos permita, digamos, revisar las prioridades que tenemos como sociedad, ¿no? Lo que se ha aflorado también, evidentemente, es la pobreza, también aquí en España, la desigualdad. No es lo mismo estar confinado en un jardín con piscina, como algunos han podido hacer, como estar confinado, como hemos visto muchas familias, en pisos hacinados donde viven varios grupos familiares, sin apenas ventilación. Hemos visto también la brecha digital importante, como ha habido niños que han podido continuar su curso escolar con todos los medios y otros, en cambio, apenas tenían para poder continuar. Hemos visto sobre todo la dejadez en que se han encontrado las personas mayores por una negligencia grave por parte de todas las administraciones en su cuidado, ¿no? La política respecto a las residencias es un síntoma de lo poco que nos hemos preocupado por la vejez, sobre todo, y en España es dramático porque muchas de estas personas que han muerto son personas gracias a las cuales tenemos muchas de las cosas que hoy tenemos. Son personas que lucharon en todo lo que fue, digamos, la posguerra, ¿no?, por crear un estado del bienestar, por las libertades, y el pago que muchos de estos irónicamente han recibido ha sido que su propia sociedad los ha dejado, los ha abandonado, ¿no? O sea que yo creo que todo eso es algo que nos debería hacer reflexionar y pensar sobre qué es lo que para nosotros es prioritario, ¿no? Me parece que no podemos olvidar nada de esto y dejarlo pasar, porque nos ha confrontado también con una visión un poco demasiado deformada que teníamos y demasiado idealizada de lo que éramos como sociedad. Bueno, y solamente te pido una aclaración respecto de lo que me decías de las escuelas y la atención sanitaria. Lo que tú dices es que a futuro solamente aquellos que estén un poco más privilegiados van a poder acceder a lo presencial o lo no presencial. ¿O cómo es esto que me decías? Bueno, eso está pasando. En Estados Unidos hay una empresa, se llama CareCoach. Es una empresa que gestiona la atención a las personas mayores y personas vulnerables en todos los Estados Unidos, una empresa que convenia con el gobierno federal, de sí, tal manera que estas personas, en lugar de recibir una atención presencial, es decir, un
trabajador familiar, un asistente que acude a su domicilio, les auxilia, les ayuda, les acompaña, tienen una tablet con una cámara aumentada que a través de unas teleoperadoras que pueden vivir en Filipinas, en Argentina, en cualquier lugar del mundo, conectan con esta persona un par de veces al día para observarla, ver lo que hace, conversar con ella, recordarle la medicación. Eso es lo que ha quedado, digamos, la atención social, porque es mucho más barata que no tener una persona. En los propios Estados Unidos, en la zona de Wichita, en Kansas, por ejemplo, hay un programa de Summit, que es un programa de educación en el cual no hay maestros, hay una especie de locales con ordenadores a los cuales los chicos acceden para poder seguir desde ahí sin profesor las clases. Eso ha provocado ya unas primeras protestas de los padres porque se les vendió como que eso les proporcionaría a estos chicos una excelencia en lo digital, y han visto que en realidad es un eufemismo para hacer una educación low cost sin presencia del profesor, ¿no? Y la sanidad, hay muchos proyectos ya de e-health, es decir, de salud electrónica, según la cual no hará falta que te visite alguien, podrás gestionar a través de apps y de otros sistemas la visita médica para justamente evitar el contacto con el médico. A esto me refiero, a que lo presencial va camino de convertirse en algo que solo algunos podrán pagar, porque para la mayoría de la población los servicios sean servicios, digamos, por vías telemáticas, ¿no? Este es un problema y es una reflexión que nos deberíamos hacer, porque las tecnológicas han salido muy favorecidas de la pandemia y los gobiernos han descubierto que pueden también gestionar políticas a través de lo que es la gobernanza algorítmica, que sean un poco, digamos, más baratas, pero evidentemente no van a ser tan eficaces como las que hemos conocido. Genial, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, José Ramón Ubieto. Muchísimas gracias. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Días de pandemia.